del otro lado de la casa, porque ya está con nosotros nuestra extraordinaria invitada, ella, Dani Spani. Y estamos tan contentos. Qué bonito estar empezando una nueva temporada de esta, su casa, y que regresen a la casa las amigas. Dani Spani, que ya ha estado con nosotros, para la cual les pido un fuerte aplauso, por favor. Gracias, mi vida. Siempre me han tomado en cuenta. ¿Cómo? Recuerdo ya cuando vine hace tres años, ¿no? Dos años. Dos años. Sí, como dos y medio, por ahí. Y ustedes están aquí todavía trabajando y estamos echándole ganas. Bueno, y tú también. Ahorita estábamos platicando fuera del aire, pues que ya estás totalmente de lleno en el trabajo. Tienes un programa de televisión. Además, es una mamá hermosísima. Por aquí van a conocer a su hija Catalina, que es un, bueno, es una princesa. Al ratito nos va a venir a visitar. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que estás haciendo ahorita? Mi amor, estoy haciendo un programa nuevo inventado por mí. A ver, cuéntanos. Todo lo que sale en el programa es comida hecha por mí. Y le hago preguntas fuertes, como si estuviera en tu casa, como es tu casa, tu programa. Pero le hago preguntas difíciles, como, ¿cómo haces el amor? ¿Cuántas veces lo haces? ¡Qué maravilla! Le hago preguntas que tú, como estuviera hablando en su casa con alguien más. Ajá. Con un amigo, con una amiga, pero conmigo. Y está con mi comida, pues, mi comida cocinando. Deliciosa, cocinando. Pero aquí le hago mi comida porque yo aprendí a hablar más fuerte leyendo los libros de comida, de letras grandes. Claro, me acuerdo de esa anécdota. Entonces aprendí a hablar más rápido y le doy comida y quedan emocionados con la comida y se quieren quedar comiendo, comiendo, comiendo y más comiendo. Fíjate qué bello lo que tú estás diciendo, porque me recuerdas a un maestro, además gran cineasta, Guillermo Arriaga, que alguna vez me dijo que el arte de cocinar era el arte de amar. Porque a través de él haces la alquimia, alguna vez creo que también se los mencioné, el primer acto de alquimia del ser humano. Ajá. En el cual tú puedes ahora sí que introducirte al otro y compartirte. Pero además tú te estás compartiendo totalmente a fondo. ¿Qué importancia es sacar las emociones? Porque le pongo de mi lado, le pongo lo mío, porque puedo ver en el libro muchas cosas y lo hago como sale en el libro. Pero no saben bien. No saben bien. Entonces le echo lo mío. Le echo un dulcito pendiente, porque me gusta mucho la comida dulce. Chino. Hago muchas cosas chinas, mucha comida china, porque me encanta y a mi esposo también le encanta. Entonces, eso es lo que hago mejor en mi vida. Y también lo que hago mexicano. Hago un mole delicioso de San Cristóbal, que me queda. No he comido y no se va. Tienes que invitar a él. De frijoles. Que saben delicioso. Así usted tiene que ir a mi programa y probarlo, porque le va a encantar. Le va a encantar. Tú dices cuándo. Ahí estamos. Digamos que haces como toda una experiencia del arte de cocinar. O sea, sí, no solamente crear el platillo, sino. Y han invitado muy bonitos, muy buenos, muy sencillos. Uh-huh. Van artistas, van a ir gobernadores, han ido futbolistas, y y se han ido encantados con mi programa nueva, porque le hago preguntas que le saco yo del corazón de su vida, que sean diferentes, como si estuvieran en su casa, pero de verdad, ¿cómo tú haces cuando llegas a tu casa? ¿Qué es lo mismo que te quitas? Lo primero, los zapatos. Los zapatos. Entonces hay que quitarse los zapatos acá. De estar descalza totalmente. Descalza completamente, ir a la cocina, o ir al baño, sí. O ir a hacer otras cosas diferentes. Por eso hago mi programa completamente diferente. Y se llama Desde Adentro con Dani. Porque es como una amistad que disfrutan conmigo. Como si estuviera en su espacio personal, pero conmigo. Mira qué maravilla, porque te estás yendo totalmente a lo íntimo, ¿no? Sí. Ahora bien, ¿cómo tú te inspiras para escoger ese día que te mueve? ¿En qué receta? ¿En qué condimento? ¿En qué pregunta? Bueno, mi amor, le pongo muchos condimentos, pero lo que más le pongo es mi corazón. Porque yo veo muchas cosas y lo voy probando. Es como lo que me va gustando más, se lo voy echando a mi comida, porque me encanta. Y todo lo que lo prueban le encanta. Entonces todos me han dicho,
ya me voy hoy, pero otro día me van a probar la comida que hiciste. Tu estado de ánimo influye. Sí. ¿Cuánto tiempo dura este programa? Francisco Céspedes. Francisco Céspedes es una persona súper sencillo, dulce, muy bonito, y le gustó mucho el pollo con crema al curry. Entonces me dijo, yo quiero que me hagas este pollo en mi casa. Yo ya estoy así, solito que quiero. Por la hora, además, bueno, imagínate. ¿Por qué no han comido ustedes? Pues ya, teníamos que estar aquí, así que ahorita no hemos comido todavía. Y tú estamos, bueno, nos platicas. Me y bueno, si me has traído mi comida. No, me imaginamos. Porque lo probaron todo el mundo y disfrutaran mi comida, porque es muy especial. Muy especial, y mi programa es sensacional, es maravilloso, no es por nada, no es por nada, pero es maravilloso porque le hago preguntas difíciles, pero se lo doy de una manera, si lo quiere contestar, si lo quiere contestar, está bien, si no lo quiere contestar, está bien también, como ellos quieran, como ellos se sienten en su casa realmente, pero conmigo. Wow. ¿Cuánto tiempo dura este programa, Dani? Ahorita está durando media hora, okay. Pues ya la están pidiendo una hora. ¿Y pasa qué días? Los sábados y domingo a las 8:30 okay. De la noche. Okay. De la noche, y lo están disfrutando. Y los martes y los jueves se repiten a las 11:30. Entonces, okay. Entonces ya. ¿Y en qué canal lo podemos ver? RHD 13.5. Fíjate que se me está antojando muchísimo. Y a ver, es una propuesta al aire, no van a decir no produzcas. Y un día le dediquemos a hacer este. Aquí, que traer aquí a Dani con su comida. Un pastel de frijoles. Si ya nos lo vendiste con muy bien, preguntas. Que te queda delicioso. Porque justamente hoy, el día de hoy está muy dedicado a el valor de hablar de las emociones. Sí. De lo individual a lo general, que tanto a veces se cohibe. Y tú estás haciendo esto en el programa, el valor de retomar al ser humano. Y eso es lo que me encanta, porque con todas tus experiencias de vida, una gran modelo, una gran actriz, una gran comunicóloga, un gran ser humano, y ahorita estás compartiéndote desde ti y haciendo que los otros saquen lo mejor. Mi amor, yo me estoy impresionada con los programas que hago, porque me dicen cosas que no le han dicho a ningún programa más, sino al mío. Como el señor Eric del Castillo. El señor Eric del Castillo dijo que estaba enamorado de su madre. Wow. Entonces, esas son preguntas fuertes que nadie lo sabe. Entonces, él se portaba muy, muy mal. Y fue preso también, el señor Eric del Castillo. Y lo hizo con una dulzura tan lindo que yo me quedé impresionada con él. Y le agregué un cariño muy fuerte, porque me contó cosas que no le había contado a nadie. ¿Cómo cambió? No, me voy, el beso que yo me iba. Rápidamente, ¿cómo cambió tu vida como mamá? Ahora que tienes esta chiquita, ¿también compartes este tipo de experiencias con ella? Tiene 5 años apenas y tiene un carácter más fuerte que el mío. Que de hecho por aquí anda mi querida Catalina. ¿Quieren ver al Bomón, a la princesa que anda por acá? No quería salir. Hoy está de un carácter un poco difícil. Como estoy yo a veces y como estamos todas. Oye, pero qué niñas. Además les voy a presumir, ¿cómo será la comida de la mamá? Que es una niña de 5 años. Y lo primero que dije, por lo menos eres talla de 7 años, reina. Y dices que talla 10. Y ella ha hecho 5 años. Ha hecho dulces. ¿Contigo? Conmigo. No, en el programa no, en mi casa. En mi casa. Y tuvo maestra también de hacer dulces. Y hace unos dulces deliciosos. Caterina lo hace y me enseña ella a mí también. Tiene de dónde heredarlo totalmente. Sí. Dani, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya está aquí platicado. Estás cordialmente invitada. Te traes todos los ingredientes para el pastel de frijoles. Que y aquí nosotros se los traemos y lo hacemos. Espero, gracias a ustedes y muchos besos a todos. Vámonos con Anita.